en estos precisos momentos, en esta ceremonia cívica, vamos a cumplir con el izamiento de la bandera nacional a cargo del señor gobernador, señor Celso Ponce Flores. Hacemos la invitación para que pueda pasar en esta oportunidad, de igual forma a las demás autoridades para que puedan acompañar en ese izamiento. Izamiento de la bandera nacional. Saludos al frente todo. Así, en ese tercer aniversario, se cumple con rendir honores a la bandera nacional, a la bandera de nuestro querido de Perú, que siempre también viene flameando domingo en domingo, y el día de hoy en esta ceremonia cívica por ese aniversario. Acto seguido, el izamiento correspondiente de la bandera municipal a cargo del señor alcalde profesor Blas Acero Zapana. Hacemos la invitación respectiva. Izamiento de la bandera municipal. Saludo al frente, saludo. De la bandera representativa de nuestro querido distrito con sus cinco colores representativos en esta oportunidad y también flameará en este nuevo aniversario. Ahora sí, señoras y señores, himno nacional del Perú. Aniversario. ¡Viva! ¡Que viva el distrito de San Antonio! ¡Viva!
Señoras y señores, muchísimas gracias y fuertes las palmas por este bonito aniversario. Acto seguido, señoras y señores, vamos a hacer una ceremonia a recordarse este nuevo aniversario, para lo cual vamos a invitar al señor gobernador Celso Ponce Flores para las palabras de presentación en esta oportunidad. Invitado, señor gobernador. Bueno, señor alcalde, cuerpo y de regidores, señor juez de paz, señor alcalde de Centro Poblado, San José, y señores tenientes gobernadores de diferentes comunidades, señor director de educación secundaria, de primaria, educación inicial y plana docentes, y también población en general, tengan ustedes muy buenos días. Y a la vez les hago llegar un caluroso abrazo de parte de nuestro presidente de la República, Ollanta Humala Lacazo. Les deseo un feliz día por cumplir un año más nuestro distrito de San Antonio. Y por lo tanto, bienvenido a participar a esta importante ceremonia que vamos a realizar en estos momentos. Y a su vez, señores y señoras, quiero que me acompañen con tres vivas. ¡Que viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva Jucay! ¡Viva! ¡El Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Gracias, señoras y señores, hemos unido a nuestra palabra la presentación alusivas a este nuevo aniversario. Acto seguido, señoras y señores, el día de hoy vamos a invitar para una poesía al estudiante del quinto grado de la institución educativa primaria 70062 de Juncal, para lo cual les pido fuertes y calurosos aplausos. Señor alcalde, señor gobernador, señor juez de paz, señoras directores, público en general, voy a recitar una poesía que titula Mi tierra de Juncal. Recorriendo por las calles y una plaza de mi tierra de San Antonio Juncal, recordamos su aniversario con mucho júbilo y alegría. Ella guarda fielmente un recuerdo de gloria, iluminado por sus hermosos atos, Jucune, Ajanami y Tatakurani. Juncal, tierra de metales, que iluminas a tus hijos, surges con dignidad, porque fuiste la opresión y ambición de los españoles. Gracias. Pues muchísimas gracias, una excelente participación por parte de este estudiante. Han conseguido, señoras y señores, de igual forma, en otra poesía, la institución educativa 70062 del primer grado. Ahora nos llevamos con fuertes aplausos. Señores autoridades, público presente, voy a recitar una poesía que dice así: querido pueblo de San Antonio, querido pueblo de San Antonio, hoy por tu día quiero felicitarte con mucha sinceridad. Eres la tierra donde nací, con grandes riquezas y con buenas autoridades y grandes maestros. Querido pueblo de San Antonio, prospera mi suerte, me sentiré feliz. Pasaré la vida recordándote a ti. ¡Viva San Antonio! ¡Viva su gente! ¡Muchas gracias! ¡Excelente participación por estos estudiantes de esta bonita institución educativa! En la parte central vamos a invitar para las palabras alusivas por este aniversario
al señor alcalde, profesor Blas Acero Sopranader, recibamos con fuertes y calurosos aplausos. Buenas noches, gobernador. Buenas noches, juez de paz de única nominación. Buenas noches, alcalde Centro Poblado San José. Buenas noches, regidores. Preata, Irapan, Mayescuña, Zapanca y Achegua Simanta. Afriata, Paranchiscuna, Ineata, Huerapochas, tenientes gobernadores, Zapanca, Fuerza Comunidad, Sector, Parcialidad. Huerapuna, Zapanca, Fuerza y Achegua Simanta. Irapan, Huerapuna, Paraicuna, Cancunapa, Sumaj, Napaicuí. Cae Pachak Suktachunka y Skaineo Huata. Juntasen cae Maichu San Antonio Yasta. Chay Mangina, Kunan Puncha y Garizanchis, Kusiku y Inti Punchaipi. Chay Mangina, Yapan Yasta, Alinaman Purichisun cae Yastata. Y para escuchos, no canchis canchis. Guau, chay mangina, hay gestión edil, yantarizan, cancuna bancusca, cancuna canquichis, checa cabare, tuminata no caico yantarizaico, cae yaftaraico, cae jujuata, yanca y ocupe, San Antonio yaxa, rexeresca, Caipuno región Checampi. Checa Rinaimiwan, Checa Camachiquinimiwan, Naupajan por Rizem. Chairaico, Ujuata ocupe, Caillacta Cari. Primer lugar, gestión, gasto presupuestal, generata formulación de proyectos. Chaitan, durar en que gestión edil, generata que equipo técnico. Chaimangina, Guaycuricerco, Caizcaiwata, Yancarima. Chaipichajun, Tarifirancata, Proyecto Cuna, Maipichos, Cabaresca, Carizan, Cayapapa. Ya callar en caña, y machos que hay pistas herederas. San Antonio Yacta, Carinampa y Mamunay. Chaymin Carillanca, Isca y Junio Guaranca, Soctapacha, Colque Chayamunca. Chaymin Presupuesto Nacional, Jacaejatun Camachicuna Basi, Congreso de la República, Checamanta. Chaymin San Antonio Pa. Jabriatas Carenca, Cae Saneamiento Básico, Zapanca, Juscomunidad, Checampi. Maipichos Carillantas que hay presupuesto nacional, Charimón Cajaca y Gatun Camachicuna Base, Congreso de la República Chacamanta, Macapes, Junio Guaranca, Sotapachos Colpe. Oqueicona, Panaicona, Chaimanta, Carisellanta, Gemachos, que hay construcción, Yachay Huasicona, Guaguacona, Guainacuna, Cabaresca, Carenca, Caiwata ocupe. Chaymi, Yuraricunca, Cae y Machos Construcción de Aulas, Acá Institución Educativa Secundaria, Señor de Huanca. Ñampiña Carician, Cae Presupuesto. Y Charlima Yastata por Rinacanca, Chay Presupuesto a Pamunapa. Cajata Carician, Cae Construcción. Institución Educativa Secundaria Los Andes de Juncal, Cagliata Ñampiña Carician, que hay proyecto, Lima Yactata por Rinacanca, Colque Apamo. Chaimanta, Pisimanta, Pisi, Proyecto Cunata, no caigo junto a Iguchizajo, Cagliata, Aswan, Jatumianampa, Rexerichicunampa,
Llapancay, Perú suyo ocupe. Chaitano cobre y seikichos que jatun punchaipi. Maipichos, cosesca, huevo kunapes por el jamu, zapanca juguia chayuasimanta, napaiku, caipacha, soctachunga y senio guatata. Cheraiku es kikuna para ikuna. Tata mamacuna, yachetekuna, neopagman por el richisum, kayaktata, alinta japerispa, kay unanchaininchista, chaymi, kaypachabasum, ayinkausa y karinampa kayaktapi. Rekikuna para ikuna, kinayata, kankunaban kuska, neopagman asan por el richisum. Maikai ya chay wasikunata, maipichos carician caja cae, proyecto alpaca, no canches y acunches un guamanta, chaypes jabarizayata carenca, callariceña o quicuna panaycuna y machos cae, miles de presas, cosecha de agua, chaycunatapes callaycu chaycuña, cae diagnóstico checampi, Caipe aparecurban bu festival de Yaco afina su tichasta, Chaikunapes, Azon Calpachacunca, Junta Cunampa, Jatun proyecto Cay San Antonio y Atapa. Carriata Jauquicuna Panaycuna, Emiratos de Mar y Carerja, Sichos Aren Educación Can Cajinaca y Mata Calpachana, Cay Alimentación Escata. Junca y Atapa Caña Bus Comedor. Y ya pues caipachareos, alguien ya tenido cuaranchista, alguien ya chaca y canapa, y maraicuchos alimentación sin chayi. Chaimanta caipachare ya sacuta, y machos cae nutrición, San Antonio yacta, y ya pues cae pachas por ciento ajina sus pichascaon, carician cae anemia un juego. Chaipipis cae gestión municipal, ya quiere esta cariciananta. La ninguna para ninguna. Y chapis que hay pacha sustachunga y si no guata ocupe, cusiricusum, que checa, alguien capariva. Causachum San Antonio Yacta. Causachum Mayescuna. Causachum Guacuna. Causachum Yapan San Antonio Yacta. Muchísimas gracias. Chupay. Bienvenida, excelentes palabras por este aniversario. Señoras y señores, el día de hoy también tenemos más participación de las diferentes instituciones educativas. A continuación presentamos a la institución educativa inicial, a la niña Stephanie Arana Ticona. Le invitamos para que pueda recitar una hermosa poesía. Señoras autoridades, público presente en el Estado de Pichi. Oh querido San Antonio, tú que te conoces la jala de Jucuy, tienes a la jala de Tecuburay, cada 2 de mayo te dedica a la junta tu tradición, el cariño del pico caleño, vivo el pueblo buscar, gracias. Esto, otro niño también, el niño Yuri Quispe Zapán, a ver. Listo, está el talento y la creatividad de nuestros niños. Acto seguido, participación de la institución educativa Los Andes y Juncal, esta institución educativa secundaria. El día de hoy se hace presente también el estudiante Joel Elmer Closet del primer grado. A ver, para que pueda pasar, luego pasa del cuarto año y quinto año de esta misma institución educativa. Señor alcalde y sus cuatro regidores, señor gobernador y sus tenientes de diferentes comunidades, señor juez de paz, la única nominación del distrito, compañeros y compañeras, público presente,
voy a declamar una poesía, el título San Antonio, y dice así: San Antonio, pueblo bautizado por los rayos del sol, sus comunidades de cordilleras de valores sociales, aroma de paisajes agitan las esperanzas. Así, así amaneció las 10 letras de oro de San Antonio. Mi valentía flameará en el aire puro, como las banderas de 5 colores en la plaza de mi pueblo. San Antonio, heredero, gigante de los Andes, los apus suman triunfos oros construidos, sembrando raíz a esta idea de verdaderos sabios, con golpes tan fuertes, sin dolores. Al pie de Hanani hay un pueblo, al pie de un pueblo, de San Antonio pasa el río, sobre el río hay un puente, vestido de historia. Por este puente pasan centenares de ideas. Cerros, Tancani, Tamaulani, Caballuni, San Carlos, apus que protegen a mi pueblo. Preciosas alpacas, producto bandera de nuestra patria. Madre agua, termo medicinales de Jesús María. Caminos, carreteras, son nuestras venas que unen la armonía. ¿Qué tal eso? Gracias, muchas gracias. Cuarto grado a la señorita Aide Arana Acer. Invitamos, ¿verdad?, para que pueda pasar en esta oportunidad. Luego va pasando también Lidia Cáceres Cosic, del quinto grado. Mi distrito, grande o pequeño, sencilla o rica, siempre a mis ojos. En ella vivo, en ella paso. Ese es mi distrito de San Antonio de Esquilache. Está ubicado al medio de tres cerros guardianes, a Hanami, Jukuni y Takakurami, donde al atardecer brilla como una estrella. San Antonio de Esquilache, cuna de quechos andinos, te llevo en las raíces de las venas como un órgano que rueda. Hoy tus hijos te mandamos un cordial saludo por tu aniversario, querido distrito. Gracias. Muy bien, también una excelente participación. Quinto grado, ahora sí, a la señorita Lidia Cáceres José. Recibimos un fuerte palmas una vez más. Bien, señor alcalde, señor supuesto regidor, señor gobernador, juez de paz y el público en general. Voy a declamar una poesía que se lleva por título San Antonio. Hoy San Antonio, no te sientes pequeño, de estas sillas publica tu grandeza, delante de tu usted, delante de tu foranía, que llegué desde muy lejos a comer en tu mesa, que llegué desde muy lejos a vivir en tu espacio. Al amanecer y atardecer brillan como las estrellas. Eso es mi San Antonio. Y hablar de tu origen y hablar de tu respeto. Tú disientes el puma, tú disientes el rayo, con tus músculos y cómo amanecer en tu San Antonio. Gracias. Listo. Esas son todas las participaciones en esta oportunidad. Han conseguido, señoras y señores, para las palabras finales. Vamos a invitar al señor Rubén de Paz de Única Denominación, señor Eurofio Ticona José. Señor honorable alcalde, Plaza Cerro Zapán y su cuerpo de regidores. Señor gobernador, tenientes gobernadores, señor alcalde del Centro Poblado, y las demás autoridades, directores, el plano docente, alumnos y la comunidad en general, por este aniversario de los 162 años de vida de creación política como distrito, por este pequeño programa,
que se ha elaborado la comisión organizadora por este aniversario. Les damos miles de agradecimientos por este programa, y si es que algún error han podido encontrar durante el lapso de este programa, rogaremos que sepamos pasar por alto. Muchísimas gracias. Ellos dicen que viva San Antonio, que viva el distrito de San Antonio por este 162 aniversario. Una vez más, ellos también saludan. El señor juez también acompaña en esta oportunidad. El señor alcalde de Centro Poblado San José, Pablo Aceo, también presente. Asimismo, hace su ingreso los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Antonio. Ellos también dicen que viva el distrito de San Antonio, que viva esa tierra pujante, llena de tradiciones, historias. Esta oportunidad también están presentes, saludando, muy contentos, felices de ser parte de esta este distrito. En todo caso, señoras y señores, presente también la gobernación, el señor Celso Ponce Flores, a paso gallardo en estos momentos, hace su paso. Acompañan también los señores tenientes gobernadores, también ellos representan, ellos son los que velan por el bienestar de sus comunidades, de sus parcialidades. Ellos también, con la bandera en alto, el día de hoy también saludan este gran aniversario. Señoras y señores, damas y caballeros presentes, se hace presente también. Una vez más, el otro bloque también de esta gestión edil, gestión 2015-2018. Ahí están también los funcionarios de esta prestigiosa municipalidad. Ellos también dicen, ¡que viva San Antonio! ¡Que viva 162 aniversario!
señoras y señores, viene ingresando esta institución educativa primaria. La escolta también viene preparándose para hacer su pase por esta pista de desfile el día de hoy. Ellos también van a celebrar este aniversario de creación política de nuestro distrito. Ahí están los valerosos estudiantes de esta institución. Niñas, niños, identificados con su pueblo, él está presente. En el caso de las filas de reunión, hacen ingresos testigos, volando siempre, siempre, arriba, la bandera de nuestro querido Perú, la bandera nacional. Señoras y señores, la grandeza de Escobar, la grandeza de la Nación Argentina, esta es la invitación, se ve dirigiendo esta institución de la Nación, la República de los Hombres, en las instituciones de Honduras, en la República de Argentina. Saludos, señoras y señores, la grandeza Escobar de esta institución educativa. Continúa con la institución educativa,
señoritas estudiantes de esta institución educativa y los jóvenes de esta institución educativa, correctamente vestidos, ellos se identifican con esta institución educativa. Ellos se identifican también con el distrito de San Antonio. Es por eso que el día de hoy ellos están presentes, saludando con la bandera en alto. Así se vive, así se festeja y así se recuerda este gran aniversario, señoras y señores. Continuamos saludando, continuamos rendiendo homenaje a este aniversario. Hace su ingreso los brigadores escolares, hoy también están presentes. Con la participación de la juventud de nuestro distrito, hoy está el talento de esta institución educativa. Así, siempre participando en esta institución educativa, los grandes y sus madres en esta oportunidad. También ellos, el día de hoy, reciben su traje típico de la zona, danza representativa de nuestro querido distrito, danza india. Ellos llevan el nombre alto, esto. También en los carnavales se vive la fiesta carnavalesca con las danzas como la chacallada. Es por eso que el día de hoy ellos también están presentes en esta gran oportunidad. También se practican todas las danzas, el cajelo, danza también originaria. Ellos muy bonito el día de hoy, el día de hoy hacen una demostración en esta pista de cine. Otra de las danzas, la tarcada. La tarcada también que nos están practicando en nuestro instituto, hoy también está presente. Hoy también no se hace ajeno a ese gran aniversario, señoras y señores. Continuamos. Los líderes escolares presentes, los batallones de partidos de esta institución educativa, hoy también están presentes. Señor, encabezado por su señor director, ahí, el día de hoy también, dice que viva San Antonio, que viva este distrito. La parcialidad de Yankee, el día de hoy también se hace
presente para saludar este gran aniversario, señoras y señores. Anunciamos a la parcialidad de Morojaque en estos precisos momentos. Morojaque, el día de hoy presente, hemos saludado este aniversario, señoras y señores, damas y caballeros. Listo. Así es, venimos cumpliendo fuerte de fin de siglo escolar el día de hoy. Hay más comunidades, parcialidades, sectores, organizaciones quienes vienen participando en estos precisos momentos. Viene ingresando la comunidad de Candelucho, encabezado por su señora Valentina, con la vara en alto, con el paso de Cide. Señoras y señores, anunciamos a la comunidad de Pacharaya, en estos momentos, el señor teniente, con el paso de Vallarta, con la vara alto, también saluda este bonito aniversario, señoras y señores. Hoy, Pisciclo de Saratengo, se viste de alegría, se viste de gala, recordando este día central, este día tan hermoso, este día que es siempre para recordar a nuestro Señor. Anunciamos a la comunidad de Cruzani, al sector Fundición también, queremos reconocer en esta comunidad. Y a los demás sectores presentes, al señor teniente, al señor Díaz, a la señora Justina, y por supuesto, están presentes por este aniversario. Ahí están también los integrantes de nuestra comunidad, saludando. Ahí tenemos la presencia de ex autoridades. Ellos están presentes. Ellos también dicen que viva San Antonio, llevando el traje típico Panza Incae, paladando esta danza, señoras y señores, los integrantes de esta comunidad de Cruzani continúan haciendo su paso. Ahí están, queremos reconocer a los jóvenes, a los que pueden tercera edad, a las señoras y más estudiantes de esta bonita comunidad. Señoras y señores, damas y caballeros, anunciamos enseguida al puesto de salud, señores. Puesto de salud, haciendo la demostración respectiva, la ambulancia al servicio del pueblo del día de hoy está presente. Sí, señor, por supuesto. Ahí están organizados también los comerciantes. Ellos vienen también saludando este nuevo aniversario, señoras y señores. Damas y caballeros presentes el día de hoy. Señoras y señores, a continuación, el proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego, Comunidad San José. Ellos, los hermanos de Cachucascana, hoy saludan este aniversario del Distrito de San Antonio, más conocido también como San Antonio de Sinache. El día de hoy, con Agroindustrial Zonal 1, con mi presidente, señor Edilfonso Ticona, secretario Marcos Aldea, tesorero Mariano Quispe, también está presente, presidente Obra, ingeniero, ingeniero Edgar, así mismo trabajadores, maestros, operadores, oficiales, peones, quienes vienen ejecutando este proyecto en estos momentos. Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres, el Programa Nacional Juntos, César Cinti Bravo, el día de hoy está presente en esta bonita actividad la presidenta Alejandrina, la señora Alejandrina también. ¡Saluda a este nuevo aniversario! ¡Que viva
el programa nacional juntos. El día de hoy, ellos están presentes, señoras y señores. En este aniversario, se hace presente el programa nacional juntos. Como presidenta, la señora Alejandrina Álvarez Patina. El día de hoy, ella también está presente. Siempre saludando este gran aniversario por este bonito día. Día central, día festivo, señoras y señores. Continúa haciendo su paso. Otra de las comunidades también del programa nacional de juntos. Jesús María Calaujata, Cochipasana, hoy presentes, hoy unidos, hoy diciendo que viva el Distrito de San Antonio, una vez más, aquí en la pista de cine, integrado mayormente por señoras, también algunos jóvenes y señoritas que nos vienen integrando este programa nacional juntos. Pachaloya, en esta oportunidad también hace su ingreso. Programa Nacional Juntos del Distrito de San Antonio. Ellos identificados. Rinde homenaje una vez más, señoras y señores. Señoras y señores, a sus 60 presentes de su gloria, saludan este nuevo aniversario, señoras y señores. Señoras y señores, anunciamos la nueva generación de jóvenes, Copa Perú. Ahí está el señor presidente Oscar Mamani Mamani, en esta oportunidad presente. Ellos son la nueva generación, jóvenes a la Copa Perú. Así dicen ellos, con la bandera en alto, con la pelota en alto, con paso de gallardo, integrado por jóvenes que se identifican con el sentido. Hoy saludan apostando por este Copa Perú, que muy pronto también la Liga Digital estará funcionando. Gracias también a la gestión 2015-2018. Ahí están llevando los productos que ellos adquieren. El coro de Alpaca, ¿no? Ahí podemos observar en esta oportunidad, haciendo la demostración respectiva. Señoras y señores, Asociación de Comerciantes Nueva Amanecer. Los comerciantes Nueva Amanecer. Presidente o presidenta Lourdes Acero. Secretaria Luz Acero. Tesorera Rosana Acero. Y los asociados comerciantes en esta oportunidad presentes. La familia Acero y los demás integrantes de esta Asociación de Comerciantes Nuevo Amanecer, el día de hoy también saludan, rinden homenaje en esta histórica plaza del Distrito de San Antonio. Y no podía faltar el día de hoy la Iglesia Evangélica Palmisa, de ser parte de esta organización de especializados de San Antonio. Señoras y señores, Centro de Vigilancia Comunal, Comerucho, el día de hoy también está presente. Muy bien, en la parte final, ya casi concluyendo nuestro Distrito Cívico Escolar, se hace presente, señoras y señores, la Municipalidad Provincial de Puno, el día de hoy, trayendo un saludo especial del profesor Iván Flores, desde la provincia de Puno. Ellos también dicen, querido Distrito de San Antonio, gracias, muchas gracias, Municipalidad Provincial de Puno. Nuestros reconocimientos por parte del Distrito de San Antonio.